Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar un poquito sobre la diferencia entre un pollo engorde y los pollos criollos, ¿no? Si se fijan, allá están los pollos criollos y acá solo saqué a un pollo engorde porque es el más pequeño, ¿no? Dije, voy a salir a que se diviertan un ratito y dije, voy a ver, vamos a hablar un poquito sobre sus diferencias. Primero que nada, los pollos de engorde, la primera diferencia es en la debilidad que tienen. Los criollos tienen más porcentaje de vivir en un clima frío, en un clima donde realmente está haciendo frío o está haciendo demasiado calor, ¿no? Se puede acostumbrar al clima que se le da. A diferencia del pollo de engorde, que no sé por dónde está ahora. Ya perdimos al pollo engorde. Aquí está. A diferencia de que el pollo engorde es más simple, ¿no? Él en un clima frío podría llegarse a enfermar rápidamente. En un clima cálido igual podría llegarse a morir rápidamente, ¿no? Muy simple. Eso sería la primera diferencia. La segunda diferencia es que los pollitos de engorde comen más, ¿no? En su alimentación. Los pollitos de engorde se tiene que dar de comer más. Y todo eso. A diferencia de que con los pollos de criollos, la comida se puede controlar un poco más lento. Ellos pueden alimentarse como yo lo hago, ¿no? Dos veces por día. En cambio, los pollitos de engorde tienen la alimentación todo el día. Todo el día paran lleno. El comedero, el bebedero, todo el día paran lleno. En cambio, ellos solo en la mañana y otro en la tarde, ¿no? Que es ahorita. Eso sería la segunda diferencia, que un pollo criollo come menos que el pollo de engorde. La otra diferencia es que los pollos de engorde, o bueno, los pollos criollos demoran a engordar lento, ¿no? Su engorde, la forma en que engordan ellos es más lento. Primero tienen que crecer. Una vez que llegan a crecer ellos, recién, una vez que están grandes, recién empiezan a engordar, ¿no? A diferencia del pollito de engorde. A diferencia de acá, de nuestro amigo, es que, por ejemplo, ellos, ya a la medida que van creciendo, van ganando peso y tamaño, ¿no? Ah, no, ya los perritos están que molestan. Si se dan cuenta, ellos, él todavía tiene un mes y pues pueden fijarse, miren, ahorita van a venir a pegar, pueden fijarse que ya está gordito, ¿ve? Miren. Eso sería la primera parte de la diferencia entre un pollo engorde y un pollo criollo. Chau.